頼んでいた新コスチュームが届きました。¿Este? Nobody moves, or else this fella gets it. Look, everybody, your rabbity is here. Ay, debo dejar de fumar. Okay. Never fear, citizen, a rabbity is here. Stand back, or else the fool gets it. Don't worry, citizen. I'll save you. Wait, is your name Mark? Yes? Oh, you're one of my patrons on Patreon. Yep, yeah. Glad I could help out. Your pledge for the month didn't go through. Oh, look. This month's been pretty hard for me. Can you make an exception just this once? Listen, my dude, I became a hero to earn a lot of money to help my parents. Yeah, I know. Ah! Let her speak! So when the Hero Association decided to cut my paycheck because I wasn't sponsor-friendly, I had to create a Patreon account to support them. I'm already familiar with your financial circumstances. Then where's the money, my dude? I don't have it right now! You know, I took a grant from the cash register. I can lend you some if you want. Then I guess Froppy will have to save you. Who knows how long it'll take for her to get here. You might be dead by then. ¡Solo eres una basura! Or he might do something worse to you. I might. He does kinda remind me of my bottom bitch from prison. Oh god, no! Wait. No! Do you accept PayPal? Well, you saved my life, but my account is now overdrawn. I don't have any money for food. I'll probably starve to death! Thanks for that! No problem, fam! Hey, little girl! Do you have a tier to help people escape from prison? Do it! And I'll tell Deku you want a harpy on his floppy! La basura! Okay... Ruina! Las tropas del orgullo pagan una miseria! Y tampoco vino nadie por el puesto de limpieza. No, no vino nadie. Los baños siguen sucios. Parecen baños de escuela pública. Hay que caer en la escuela pública. Ni siquiera hay papel. Esto es un desastre total. Bueno, seguiré cocinando las hamburguesas. Porque tampoco tenemos cocinero. 6 meses después. ¡Hey! ¡Por fin! ¡Una cliente! Buenas tardes. Vengo por... ¿Hamburguesas? ¡Sí! Todo el mundo viene por eso. Bueno, no... Yo vengo por... ¡Salchipapas! Porque sí tenemos, ¿eh? ¡Son deliciosas! ¡No! ¡No vengo por eso! ¡Tamales! ¡Porque tenemos tamales! ¡Están exquisitos! ¡No la deja hablar! ¡No! ¡Tampoco! ¿Qué? ¿Nada de eso? Bueno, también tenemos papas rellenas y pollo a la brasa. Aunque no sé si puedas pagarlo. Aquí vendemos caro el pollo a la brasa y tú tienes cara de pobre. Pues... De hecho, yo vengo por el anuncio que está afuera. ¡Oh! ¡Vienes por el puesto de limpiabaños! ¡Qué bueno que llegas, eh! Yajirobe vino hace un momento y tapó 3 inodoros. ¡Ese tipo es un asco! ¡Yah! ¡No! Yo vengo por el puesto de mesera. ¡No! ¡Pues por ahí hubieras comenzado, niña! ¡No mames! Pues sí, pero usted no me dejaba hablar, pinche viejo. Está bueno. Disculpa. ¡Ay, hasta que por fin viene alguien por el puesto de mesera! ¡Ya era hora! Al 7 y 8 les tomó mucho tiempo comenzar esta saga crossover. Pero se les entiende. Estuvieron ocupados haciendo parodias de Kiabe y Caulifla, y animando su serie, y seguro también andaban de pajeros. ¡Estos nunca cambian! Bueno, ya mejor dejo de romper la cuarta pared. Así que, ¿quieres ser mesera, verdad? Por favor, deme este trabajo, necesito el dinero. Bueno, si quieres ser mesera, dime tus datos y yo los anotaré. Nombre, por favor.
Ochako Uraraka. ¿Edad? 16 años. Teléfono para contactarte, niña. 69-69-69-69. ¡A caramba! Muy bien. Entonces, Uraraka, si quieres el puesto de mesera... Oye, lo que se trata de 69. ¡Sí, señor! Bien. Prepararé tu uniforme y comenzaremos con las pruebas. 2 horas después... ¡Te queda bien! Ahora la sutileza. ¡Pudiste haber sido más sutil! Para más clientes. O quizás Sims. Como sea, hay que obtener ganancias, mija. Entonces ahora comienza tu prueba. Mucha suerte atendiendo a los clientes y llevándoles la comida. Pero eso ya será en otro episodio. ¡Entendido, señor! Ah, ok. ¿Edad? 16 años. ¿Ah, sigue? Todavía no soy legal. ¡A la mujer! ¡Aléjate del 7! A esa le gusta. Sí, no creo. No. ¡No! ¡Es broma! ¡Si me juego con él! Ok, ¿eh? Isn't it your birthday, Bakugo-kun? Happy birthday! What the hell do you want? Don't be like that! You didn't get a gift from Deku-kun, and even though that's to be expected, I thought it was so sad that I decided to get you a present myself! Is it your funeral? Don't say such scary stuff. Just a sec. I know I put it in my pocket. I hope you like it. Boludo, te la creíste. Hey, thanks for watching. If you like this animation, please be sure to hit the sub button, the bell icon. Qué random, pues. Also, feel free to follow me. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Está bastante buena la animación también lo que ha reaccionado acá. Y ok. Bueno, gente, creo que lo dejaremos el video hasta acá por hoy. Si te gustó, dale me gusta, puedes compartir videos, suscríbete a este canal para más video reacciones como este. Y bueno, sin nada más que agregar, soy yo, soy Ultimate, y nos vemos. La chao, adiós, bye bye. En términos de antojar, ya antojar.